Let's go. Okay, our topic for today is the subjunctive. The subjunctive is for advanced students, and dress. We use it in our life every day. So now we will analyze the structure and then we will practice. Focus on this part. It says the subjunctive. The subjunctive is used in formal English to emphasize request, orders and recommendations. So this is the purpose. We use the subjunctive in English to emphasize request, orders and recommendations. When we want to use the subjunctive, we need to use these verbs: ask, demand, insist, propose, Recommend, suggest, and require. So these are the most important verbs in the subjunctive. You need to learn them by heart. You need to memorize them. You need to practice with them. So these are the verbs. And also we have adjectives. We have adjectives such as recommended, necessary, essential, better, best important i uh, 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 what i try and to what i try to say is the fact that you need to memorize them and dress okay they are pretty similar they are similar because they have to do with requests with orders with recommendations okay and how do you create a sentence focus on this part look at this we suggest that Andres it's important that you include that this is this is not a relative clause this is not a relative clause okay it's just maybe a word to use the subjunctive okay we okay. suggest that you wake early you, we didn't insist in negative we didn't it's important that you include this word that but now focus on this part. You never use rules. We never use rules. This is the base form all the time. What if you have negative? Negative, not. You never say doesn't, not, didn't, not, not not have has not You never use auxiliaries. You never use rules. Just write the verb in the base form. This is what you have to do, okay? What about okay. with the adjectives? It's the same because it says, is the best or is best that. It isn't necessary that. It is recommended that. Spend, attend, not drink. If you work with she, spend. You never say she spends. No, no, no. She spends incorrect. Do you want me to explain Spanish to make it clear so then we can keep on practicing? Yes. Okay, interesting. El subjuntivo, Andrés, lo vas a usar para cuando quieras hacer solicitudes, cuando tengas algún pedido o quieras hacer una recomendación. Estas situaciones son cruciales ya que un doctor te hace una recomendación, un amigo en el trabajo te hace una recomendación o una solicitud. De repente tú quieres pedir una orden. Y cuando digo orden, me refiero a, a puede ser un favor, quieres hacer una súplica quieres hacer un pedido, una propuesta. Recuerda que no es lo mismo decir lo siguiente. I suggest that you or that she eats vegetables. No es lo mismo decir esto que decir esto. En la primera oración, tú me dirías, oye, Sugiero que ella, com ella come vegetales. ¿Tiene sentido decir no. yo sugiero que ella come vegetales? No. La sugerencia que me quieres hacer es sugiero que ella coma vegetales. ¿Viste la mutación que hubo de ella come a coma? Esto se debe gracias al subjuntivo con el dat y el verbo. Solamente sí. ocurre este fenómeno de la mutación de coma juega yo sugiero que ella juegue por ejemplo con estos verbos y con estos adjetivos con otros verbos no solamente con estos Andrés did you understand yes let's practice okay. let's practice choose the correct form to complete each sentence number one Andrés it was necessary that he check or he checked mm. It was necessary. Checked. This one. Checked. Okay. Checked. Wasn't ¿Por qué no, check. profe? Porque tú tienes que usar siempre la forma base. No importa el tiempo. Fue necesario que él revise. O tú dirías, fue necesario que él revisaba. No, que él revise. Forma base, Andrés. Remember, mm. because then we have more examples. So it's important that you, baby, that you, it's important that you be sure. No te digo, it's important that you are sure. No, it's important that you be sure. ¿Por qué, Andrés? Porque el important se usa en el subjuntivo. Yo no te digo, yo no te digo lo siguiente, Andrés, mira. Mira, es importante, acá lo que dices es, oye, es importante que tú estás seguro. ¿Tiene sentido decir que tú estás seguro? No, yo quiero decir que tú estés seguro, ¿cierto? Entonces yo tengo que ponerme el subjuntivo, tengo que poner el verbo en su forma base porque estoy trabajando con el important. ¿Se entiende? Mm. Vamos a seguir practicando. So, la respuesta es check. What about number two? Como digo, it is essential that you arrive on time or it be essential. What's your answer? Mm. It is essential. It is essential. Bueno, it is essential. Number three, continue, read and complete. They asked that we did not take or don't take a break. In... Mm. Okay, what did you answer? They asked that we. That we, um, we don't. Incorrecto, oh, we, we not take. Todo normalito. Me olvido de auxiliares. Si lo quiero hacer en negativo, le pongo el not. Por ejemplo, mm -hmm. dice, ellos pidieron que nosotros no tengamos. No tengamos un descanso. Si tú me utilizas el don't take, se entiende como ellos pidieron que nosotros no, no tomamos descanso. ¿Tiene sentido decir no tomamos descanso o no tomemos un descanso? Mm. Uh, no take. Siempre el verbo en su forma normal. Si es negativo, le pongo el not al costadito. Mm. Next one. Please read and complete with the correct answer. It was recommended that they. Allow us to play at work. Muy bien, they allow, allow 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 us. They allow us to play at work. Next one please. Parents demand that our school games. Um, Be educational. Be educational. Profe, ¿pero por qué no le pone ar? Porque estás trabajándome con el demand y el dad. No. Los padres exigen que los juegos escolares sean educacionales. Cuando tú me pones el B, me dicen sean educacionales. Si tú me dices con el ar sería los padres de, exigen que los juegos escolares son so, educacionales. ¿Tiene sentido? No, es sean. No. Next one. Please continue and answer. My boss asked me... Mm. Es que... To work 10 hours yesterday? Exactamente. Este es nuevo. To work. Ahorita lo vamos a ver. Vamos con el siguiente. They recommended that employees not work on Saturdays. Not work on Saturdays. Nice. Es la última. It is essential that we'll be there tomorrow. but we'll be there tomorrow. oye, es esencial que nosotros estemos allí mañana. por ejemplo, analicemos este watch out. notas lo siguiente. pregunta. por qué la dos está bien, pero la uno está mal, andres? why? why the first one is incorrect and the second one is perfect? Um, we use the, the bearing. In in. In base form. In base form. In base form. base form. Nice, nice. Let's continue. Please complete the sentences with the verb. And use they one of not. these words. Okay. Mm. Okay, the online representative recommended that he check in at the list. Trade. Check, check in. in. Checking or check skin? Checks in. I say like this. Option no, one or okay. option two? Option two. Checks in. No, no. Option two. Check. Ah, uh, the in. Great, great check in. What about number two, address? Um, the organization director proposes that cash donations not be accepted. Not be accepted. Nice. Number three. Is is not essential that you um, bring food bring. to the park on oh, Friday. Sorry. Yes. It is not essential that you bring food to the party on Friday. That's amazing, Andrés. Please, number one, put the words in the correct order to form sentences. What is your answer? Um, a ver, empezamos por we. 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 we asked you we, we ask, ask you we ask incorrect no incorrect remember we always use the verb plus that That's we exactly all, right. we, if you don't use that address you can't use the subjunctive so that is very important in the sentence so we ask that okay we ask that um, uh, sent incorrect because no. you need a subject oh subject, yeah you yes we ask that you you sent sent your identity code documents no you are uh, you, you send copies your, your of? a copy of identity your identity documents nice it's we ask that you send copies of your identity document what about the next one? Mm. Mm. The Iceland that, yeah, the like Iceland that, the island that, um, that you remember? How do we form the subjunctive? ¿Cómo formamos el subjuntivo? ¿Qué necesito siempre en la primera parte? ¿Ah? Tú dices, la isla que tú, ¿me vas a describir a la isla? Vale, continuemos. Tenemos un rico. Recommended. Un rico. Entonces okay. quiere decir que ese recommended va a trabajar con ese dat. We mm. recommended. A ver, sería. Right. Ahí está, lo dejamos ahí. Recommended that. Recommended that. It's recommended. Mm, it's recommended. Buena. It's, it's recommended, recommended that. that. Or a message to my subject. Subject so that you. That you. You. You will explore, correct? You, you. While? While. Pero donde no. está mi verbo, Andres? Yo necesito un verbo. Ver. Entonces, es recomendable Bro. que tú, mi, explore. Explore. Explore what? You explored? The island. The island. While? While. You're, you're here. You yes, see? And the last one. Okay. Um, Sam Sam suggested that suggested that guest um, guest not bring. Sleeping not bring back. an amazing, not bring sleeping bags. Back. Yes, that's the answer. Okay. Do you have any questions, Andres? No, no, I, I got it. You got it. So this is important <laughs> because when you go to the doctor, the doctor says, Andres, it's important that you not eat fast food. Andres, it is necessary that you exercise. When you are talking to a client, a uh, Mr. Lopez, I suggest that you not hire that service. I recommend that you pay for this one. You see? Señor, sugiero que no pague por ese servicio y le recomiendo que contrate este. Señor, eh, o te digo, Andrés, yo te recomiendo que no comas comida rápida, te dice el doctor. You see? Let's continue. Ahora vamos a aprender alternativas al subjuntivo. En estas oraciones anteriores, ¿trabajamos con quién? Trabajamos con el ask, el demand, el insist, el propose, el recommend, el suggest y el require. Trabajamos con adjetivos como el recommended, el necessary, el essential, el better, el best. Y el important. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a ordenarlos un poquito. Los he dividido en lo siguiente: insist y demand, ask and require, recommend, suggest and propose. Y los adjetivos lo tenemos con important, necessary, better y best. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo una pregunta: para que tú me crees un subjuntivo, yo necesitaba el verbo y, o el adjetivo, ¿Cierto? Yes. Y después del verbo y el adjetivo, ¿qué tenía que poner, Andrés? Hay una palabrita que tengo que ponerlo para que se active el subjuntivo. Hay una mm -hmm. palabrita de cuatro letras que va siempre al costado del verbo o que va al costado siempre del adjetivo. ¿Cuál sería? That. that. Muy bien. Ese vendría a ser el subjuntivo. Pero a continuación te voy a dar una alternativa que ya no requiere del that. Vale. Vamos con el primero, con el insist y el demand. Desafortunadamente, Andrés, no tenemos otra alternativa, simplemente nos queda usar el subjuntivo. Mira, the electric company is demanded that the customer pay immediately. La compañía eléctrica está exigiendo que el cliente pague inmediatamente. Es lo mismo que vimos, ¿cierto? No tienen otra alternativa. Oye, pero ¿qué pasa con el ask y el require? Ask significa pedir y require significa requerir. Pues tenemos la siguiente opción. Podemos agregarle un objeto con el infinitivo. Por ejemplo, the store requires customers to exchange unwanted items within 30 days. Dice que la tienda... Requiere que sus clientes cambien los artículos que no desean dentro de los 30 días. Esto tú lo podrías expresar de la siguiente forma: The store requires that customers. Exchange items, you see, mira. En lugar de poner the store requires that customer exchange, puedes poner the store requires customers to exchange. Okay. Una cosa es decir que la tienda requiere que los clientes cambien, mira, la tienda requiere que los clientes cambien o la tienda requiere que los clientes cambien. O sea, es lo mismo pero funciona con un objeto y con su infinitivo, con el ask y el require. ¿Estamos de acuerdo? Okay. Con la siguiente. ¿Qué es lo que sucede con el recommend, con el suggest y con el propose, Andrés? Pues únicamente van a ser verbos que están seguidos del gerundio, que ya lo aprendimos. Por ejemplo, what do you recommend doing in California? Oye, ¿Qué recomiendas hacer en California? Esto de aquí, mira. ¿What do you recommend doing in California? Es otra alternativa. Mm -hmm. ¿Qué pasaría con el important, con el necessary, con el better y con el best? También tienen otra opción. En lugar de ponerme lo siguiente, mira, it is important that you study English. Voy a poner lo siguiente. Puedo poner así. It is important. It is important for you. For you to study English. You see, Andres? Mm. It is important for you to study English or it is important that you study English. What's the difference? También incluso podría poner lo siguiente. It would be important to, uh, maybe it would be important to study English. There are a lot of options. It is, it would be important that you study English, or if you want, you can do this. You copy this. And you can also say, it would be important for you. ¿Qué es lo que sucede aquí? Cuando me agregas el para ti, el for you, es opcional. Este for you es optional. Optional, ¿ok? Sería, eres, mm -hmm. es, por ejemplo, ¿es importante estudiar inglés? ¿Es importante para ti estudiar inglés? Y estas son las alternativas a lo que acabamos de ver, que es el subjunctive. ¿Did you understand, Andrés? Mm, yes, yes. Let's practice. Let's practice. Let's practice. Copy. Do you want to copy? Yes, please. Okay. You have some minutes. Necessary. Okay. Okay. Now let's practice. Please rewrite the sentences with the alternatives. It is vital that we exercise our brains as well as our bodies. What is the answer? It is vital. What is the answer? It is. Vital. No? Mm. It is viral op optional. It is viral for us because we have we. We it is vital for us to. Mm -hmm to exercise our, Brain. our brains as well as our bodies for us okay for for we exactly mm. right right for us what about the next one you have recommend the company recommends that employees learn to play at least one video game what is the alternative to the subject? The company. The company. You know, the company. Okay. The company. Recommend. Recommends. Doing. Recommends doing. What? Well, no, I don't think so. They recommend. Do you remember? Recommend. When you have recommend the alternative, with a gerund. Gerund. With a gerund. Yeah. What is the answer? So. Mm -hmm. Recom recommending. No, the company recommends. ¿Qué recomienda la compañía, Andrés? Dice que la compañía recomienda que los empleados aprendan a jugar al menos un videojuego. ¿Y qué es lo que la compañía recomienda? Learning. 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 Learning to play, to play at least. One video game. What about number two? Essential. Okay, it is essential. It is essential. Mm -hmm. Or mm -hmm. if you want, podrías usarme el. It would be. Si quieres. It would, it be. would be essential. It would be essential what? Uh, you keep. For you. you keep. Ah, For you. Okay. For you. Infinitivo. To keep your. Your ring Active. active. Next propose propose look at propose with ing gerund. Um I propose I propose I propose our company no de frente no. después del propose but verbo con giving. ing giving, giving. Giving the, the employees... The employees free video games. Video games. And the last one. Ask. ¿Cuál es la alternativa para ask? Ask mm. estaba junto con el require. Um. Our boss... Our our boss or our boss, our boss. Is it, it is con infinitive. Infinitive, our boss. Pero antes de usar el infinitivo, ¿cómo lo hago? Our boss, what? Uh, verb is, plus. Is is asking a, qué cosa está pidiendo? ¿A quién le está pidiendo? Is asking for us. No, is asking us. Us. Is okay. asking us y luego el infinitivo to. To attend. Uh, to attend a brain, a, a, brain a brain training, brain training workshop. workshop. Profe, ¿cuál es la diferencia en usar estas alternativas que usar el subjuntivo, verdad? Por ejemplo, en la primera, en lugar de decir, es vital que nos ejer que ejercitemos, mira, es vital que ejercitemos nuestros cerebros como nuestros cuerpos, digo, oye, es vital para nosotros ejercitar nuestros cerebros así como nuestros cuerpos. En el otro, ¿qué es lo que sucede? Que la versión, esta versión con gerundio, es más general. Mira, la compañía recomienda que los empleados aprendan a jugar al menos un videojuego. Lo que lo que decimos ahora es, la compañía recomienda aprender al menos un videojuego. ¿Te das cuenta? Es como que más general, no nos dice que los empleados, sino de frente que aprendan. ¿Te das cuenta? Sería esencial para usted mantener su cerebro activo. Yo propongo dar a los empleados videojuegos gratis. Y nuestro jefe está pidiéndonos que asistamos al taller de entrenamiento cerebral. ¿Did you understand, Andrés? Yes. Nice. Esto de aquí sí se usa en la vida diaria. Ok. Por ejemplo, tú cuando quieres, oye, yo recomiendo cambiar el color. Dirías, I recommend uh, changing the color. Yo te pido que me envíes la información. I ask you. To send the information. ¿Te das cuenta? Continuamos. A ver, empecemos. Number one. The position requires candidates to speak or speak into European languages. Hmm. To speak. To speak. Amazing. Require. ¿Cuál era el otro verbo que necesita el objeto y necesita el infinitivo? That. El no, no. Ver, no, no. El ver, ask. 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 El ask. Ask candidates to speak. Number two. I suggest, suggest taking or to take. I suggest. Taking, correcto. Taking. El Salles con quién va? Con el Rico, con el men y con el Pro. Repose. Muy bien. It's important discuss or it's important to discuss. Mm. Discuss. It's important, it's important to discuss. To discuss. Complete the sentences. Career advisors recommend. Recommend. Or recommend. recommend, recommend you follow. You follow. Yes. Career advisors recommend. Um, you following. Es que no se pone sujeto. Con el recommend, con el propose y con el sayes, no very se pone sujeto. O sea, ponemos el verbo nada más. Following, following, following a career you enjoy. ¿Te das cuenta? Oye, los eh, asistentes de carrera o los consejeros de carrera recomiendan seguir una carrera que disfrutes. Number two, the site, el sitio web, asks. ¿Qué nos piden? ¿Qué, ¿O qué piden? Tenemos la palabra people. ¿Cómo sería la siguiente versión? Ask that. Ask that, sí. Esa es la versión antigua. Ask that, la, la versión subjuntiva. Quiero usar ahora la nueva versión, la forma alternativa. ¿Cómo sería? Ask. Mm. Ask. Qué. ¿Alguna idea, Andrés? Ask. ¿Cuál es mi objeto? Necesito un objeto ahora. Um, ¿A quién le pido? Dice que el sitio web demo. people. ¿Qué le pide ahora a la gente? People. Logon Pero recuerda Logon. que va con el infinitivo. Login. Login log with a password. ¿Te das cuenta? Ok Entonces tenemos dos versiones. Tenemos la versión siguiente. Mira. The site ask that people log on es la primera versión que tenemos with the password. Y la nueva versión que tenemos es the site asks people to log on with the password. En la primera oración decimos el sitio web pide que la gente inicie con una contraseña. En la otra es el sitio web pide que las personas inicien con una es lo mismo te das cuenta solamente que tenemos dos versiones what about number three andrés it is it is necessary it is necessary what it, me. it mm -hmm. is necessary people will be maybe People. people. It would be. Sería la respuesta. Mira, eres necessary that people book, bla, bla, bla. ¿Cierto? Pero quiero usar ahora yo la nueva versión. Diría, eres necessary. Si tú quieres, pones for people. Esto es opcional. Pero le pongo ahora el verbo con infinitivo. To book. Profe, ¿en qué momento pongo el would? Si tú quieres, lo puedes cambiar este de aquí por el would be. Mm. Y no pasa nada. Lo que es opcional es este for the people. For people. Did you understand? Okay. Okay, let's continue. Yeah. For people. Yeah, yes. Nice. Empecemos. Quiero que leas y que ahora me selecciones la respuesta correcta. Dear Mrs. Clairborne, please start reading. We are writing, writing because of some concern over recreation police at the school. Everyone agrees that it. Everyone agrees. It be or it is important? It, 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 it is. It is important. For children, for it children. is important for children to play or to play? To play. To play. Perfect. Continue. Bo uh, both at the school, at the home. However, it is also essential that educators and parents. Um, it is essential, all, that that essential that. Educators and parents. Not allow young children. Not allow. Buena. Not allow. continue. Children to play on unsupervised. And we have heard that this is your approach. You have said that it's better. Um, is better to let or to let? To let kids. Mm -hmm. To let kids play on their own so that they learn to resolve problems for themselves we we feel that children need adult guidance to learn to do this and we propose and we propose having having alternativa buena having at least one uh, teacher present all times while the children, the children are praying. We ask the we ask that the teacher <clears throat> help the kids resolve any difference before they become they become serious. We are not demanding. We are not in a demanding for the teacher. Incorrecto. Cuando me uh, utilizas el demand, si me demand. pones sujeto, tienes que ponerme un that. ¿Este for solamente funciona con el demand? ¿Qué opinas? Funciona mm. para el último, para los adjetivos. El for okay. solamente es para los adjetivos, Andrés. Para el better, para el best, para el vital. Pero para los demás verbos nunca se trabajaba con for. ¿Ok? Ah, ok. So they we're not we are not demanding that he that the teacher interrupt or interrupt Durant. yeah interrupt interrupt A small arguments but we don't want to insist that the teachers mm, insist insist the teachers that teachers that. give or will give we give sorry give give Give, give a bit more guidance. Guidance to our children. We propose not. We propose not letting letting, letting this matter wait until the next official meeting. Could we have a short meeting with you next week? Virtually yours. Okay so as you can see here this is just an email and we are using a lot what the subjunctive alternatives or the real subjunctive so andres it is really important that it's really important that you understand how to use this because it is important for my students to use the subjunctive the alternative and the real subjunctive okay andres is that difficult for you or easy pc SPC mm, yes okay no. so let's let's continue maybe situation the last, Tell me. maybe the last the last um, alternative option uh, when you use it would no ah, okay I mean... when you use would mm, yes what yes. do you mean um yeah Imagine yeah. imaginate you... que no hay would okay. imaginate que no for Cuando tú no me pongas el DAT, porque aquí no hay DAT, cuando tú no me quieras poner el DAT, me pones el verbo infinitivo, que sería el tú con el verbo. Pero si yo veo, Andrés, que tú me pones el DAT, yo necesito poner un sujeto ya. ¿Te das cuenta? De frente, a un sujeto. O sea, you play soccer, por ejemplo, porque está con el DAT. Ahora, si no hay DAT... Ah, ya, le tengo que ponerle infinitivo ahora. Es opcional que me pongas a la persona for you, for us, for people, for a student. Esto es opcional. Es opcional que me pongas el would también. Si quieres, ponle con el verbo be nada más. Mm, ok, ok. A ver, situación. Tu amigo va a tener una entrevista de trabajo y le quieres sugerir que llegue a tiempo. ¿Cómo le sugerirías, Andrés? I suggest that. I suggest. I suggest, um, that you. That you, up, muy bien. That you. Get up early. Get up early. Qué buena oración. Esta es el subjuntivo. Utilízame por favor la otra versión también, la alternativa. ¿Cuál sería la alternativa con el suggest? Mm. I suggest, I suggest you. No, él ya no yes, getting, me pide el you. It. Yeah, 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 yeah so, Getting so. up. Getting, getting up early. ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Cómo, ¿Cómo te expresas tú? La verdad no lo sé, Andrés. Mira, imagínate que tu amigo le dice, oye. Oye, sugiero que te levantes temprano. Mira, sugiero que te levantes temprano. O de repente le dices, oye, ¿sabes qué? Bueno, sugiero levantarse temprano para poder llegar a la entrevista. ¿Cómo tú te expresas? ¿Sugiero que tú te levantes o sugiero levantarse temprano? Depende de la situación, ¿cierto? ¿sí? Yes. Imagínate yes. que yo, por ejemplo, a mi hijo le digo, oye, sugiero que te levantes temprano para ir a la escuela. En cambio, si voy a dar una, a una clase con mis estudiantes. Bueno, chicos, la verdad es que sugiero levantarse un poco más temprano para ingresar a clase. ¿Te das cuenta que con la segunda versión es como que un poco más general, pero con la primera versión soy más específico? Mm -hmm. Correcto. Ok. Listo. Vamos a chequear la respuesta. Lo he hecho muy bien. A ver, veamos qué nos hemos puesto aquí. Dice así. It is crucial, mira, con un adjetivo, ¿eh? es crucial que tú llegues a tiempo para la entrevista. ¿Y sí? Vamos con otro. En una reunión de trabajo, le exiges a un compañero que no presente el informe incompleto. ¿Cómo harías eso, Andrés? Le dices que no, no quiero que te exijo que no lo presentes. ¿Qué verbo uh -huh. significa exigir en inglés? Mm, require. No, requires, requiero. Require. Um, demand. Yes. I demand. ¿Qué cosa? I demand. <coughs> Eh, I demand you. No, es que el demand no tiene alternativa. Tengo que usar lo normal. I demand that. That you. That you. That you. Eh, that I, you want. Give. That you, that you give. Ok. Yo te exijo que des. así. No, you not give. como así? You don't give. You don't give. Incorrecto, Andrés. Recuerda que cuando tienes el subjuntivo, todo se pone en su forma normal. No existe auxiliar. Sería You not give. You not give, yeah. yeah. You not give what? You not give. Um, the incomplete. If, eh, inform. Is correct. Inform, ¿vale? Vamos a ver qué he puesto. ¿Lo hiciste bien? A ver, una pregunta. ¿Y cómo sería la otra versión de esto? La otra versión. Mm. ¿Ahí tiene otra versión? ¿El demand? No. No tiene, así que normal. Lo dejamos ahí. Listo. Mm -hmm. A ver, ¿qué he puesto yo? A ver, veamos. I demand that you not submit the report. Oye, que no envíes el reporte until it is complete. ¿Vamos bien? Mm. Siguiente. Tu hermano va a viajar al extranjero y quieres insistir en que lleve su pasaporte. ¿Cómo lo hago esto, Andrés? I insist that. I insist that. I, I insist, insist, insist that... that. ¿Qué más? You. Did you. Mm. You. Give. Give no, es dar. You... Take. Take. Take this tomar o bring, que lleves. Bring, 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 yeah. Bring your... Bring passport. Bring your passport. Pregunta, ¿el insist? tendrá alguna otra versión para yo poder usar? No. ¿O no? ¿Qué opinas? El insist. Eh, trabaja con el dat. ¿El incest trabaja con simplemente con el dat? Insist yes. Ok, a ver dici, I insist that you bring your passport with you. ¿Qué te pareció? ¿Vamos bien? Yes. Nice. Siguiente. Estás organizando un evento y es importante que los invitados confirmen su asistencia. Su asistencia. Mm, a ver. It would be important. It would be important. Uy, qué buena. Sería importante. Lo estás haciendo muy respetuosamente. Dice. It would be important. ¿Qué más? It mm. would be important. Dice, oye, sería importante. Ya está. Mm. It would be important. People. People, recuerda que para que tú me indiques, por ejemplo, dice it would be important. Primero arrancamos con el that. Oye, sería importante que everyone everyone, everyone confirm, confirm the the attendance attendance o their participation, ¿vale? Podemos cambiar la asistencia or their participation, ¿verdad? Yeah. Y... Puede ser también una buena de, it would be important for me. Exact or... Para mí, ah, exactamente. It is important. Puede ser, it is important. Recuerda que it is important. Esto es lo mismo que decir, it would be important. It would be important. Ahora, ¿para quién es importante? Oye, es importante for me. Ahora, ¿qué es importante para mí? To confirm. No. Confirm. The participation. Confirm. Ahora, ¿tú quieres decir que es importante o sería importante para ti confirmar la participación o es importante que todos los invitados, que todos confirmen? Yeah. It is important for me o it is important for everybody. For everybody. It is important for everybody to confirm the participation. ¿Te das cuenta? I'm sorry, I stopped sharing the screen. Again. This is the answer. It is necessary o oh, también no? Oye. Oh, yeah. Es necesario que todos confirmen su asistencia para este viernes. O sea, puede haber muchas versiones. Acá te estoy dejando otra. No. It is necessary that. Necessary. Vamos con otra. Tu compañero de trabajo <laughs> tiene que completar un proyecto y es esencial que lo termine antes de la fecha límite. ¿Cómo podría decir, oye, es esencial que se termine el proyecto antes de la fecha límite? ¿Cómo sería? It is essential. It is essential, de una, it is essential. Um, that you. That you. Dice, oye, yeah. es esencial que tú. Finish. That you finish. Mm, en este caso te regalo la expresión meet the deadline, que es decir, que cumplas con la fecha de entrega. Ok, ¿Otra yeah. forma de decir esto, te acuerdas? ¿Eres essential. Meeting. No. no. Es adjetivo. ¿Qué pasaba to con los adjetivos? To meet. To meet. To meet. To meet, ¿To meet the, deadline. the deadline. Profe, quiero agregarle opcional. Agregale. Es importante. ¿Para quién es importante? Para el proyecto, de repente, ¿no? Para el proyecto. De repente, para él para el cliente. hoy es importante para el cliente o es importante para nosotros cumplir con la fecha de entrega? ¿Te das cuenta? Continuemos. It is essential that you complete the project before the deadline. Siguiente. Le estás diciendo a un amigo que está enfermo que es recomendable que descanse lo suficiente. ¿Qué mm -hmm. le dirías? I recommend, I recommend, I recommend, muy bien, utilízame las dos versiones, I recommend, mm, I recommend, um... descanses dressing, is correct? Or... Take a, recommend... rest. Take a rest, take a rest, take a rest, I ¿Sí? recommend, take a rest, take in a rest, take a rest, take a rest, Tenga a ¿Te gusta? Rest. Has usado la siguiente versión, pero ahora quiero usar la versión antigua, la versión real. I recommend. That. That. That you. That you. Take, a, take a, rest. a rest. Ahí está, buena, buena, Andrés. O también podría decir: It is recommended. I recommend that you rest as much as possible. También, si quiero, se me da la gana, podría decir, ¿no? It is recommended. That or is recommended that you rest. O podría decir it is recommended to rest. Si quiero puedo ponerle un opcionalmente un for you to rest. ¿Qué te pareció? ¿Se um, Why Why recommended? Porque recommended es un adjetivo. Ah, oh, yeah. ¿Qué significa recomendado? Es recomendable. recomendable. No es un adjetivo. Acá está como verbo. Yo recomiendo. ¿Te das cuenta? Right, right. Uno más. Durante una conversación con amigos, sugieres que no vayan al restaurante que no tiene buenas reseñas. O sea, tiene malas reseñas. ¿Cómo, cómo le dirías, Rikius, para que no vayan a ese restaurante? Mm. I suggest I suggest, buena, I suggest. I suggest. Mm... La primera que vimos, el subjuntivo real, el subjuntivo en su forma normal, ¿cómo sería? I suggest. That. That. ¿Qué más? Yo sugiero that. qué cosa. Mm. That you. Porque you, podría ser that we, porque dice, durante una conversación con amigos sugieres que no vayan. O sea, también that te we, incluye. That we. That yeah. we. That we. Um, not go not, not go when not go. go to that go to that restaurant because 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 of ¿qué significa because of? because of ¿Qué era because of? Um, debido debido a Uh, bad, review, bad reviews. Bad review. Bad review, yeah. uh -huh. no, ya no, no. Esto, para mí, esto es más avanzado que decir, oye, dice, yo sugiero que no vayamos a ese restaurante debido a sus malas reseñas, ¿ok? Porque hay mucha gente que también dice, eh, ¿por qué la, porque el restaurante tiene malas reseñas? Utilizan el verbo tener, pero podemos parafrasearlo con un microsoft, ¿sí no? Ahora, ¿cuál sería la siguiente versión, Andrés? I suggest. I suggest him um, not going. Buena, not going to, to the restaurant. To, to the restaurant. restaurant because of what reviews. Qué buena, qué buena, Andrés. Te estás expresando de forma muy natural. I suggest that we not go to that restaurant since it has bad reviews, pero nosotros lo, lo parafraseamos. A ver, una más. Vamos a hacer dos más y con eso terminamos. Tu equipo está preparando una presentación y es importante que todos estén preparados o listos. ¿Cómo dirías eso, Andrés? We prepared. Ok, dice. We prepare it, ok. We prepare, it, así. Nosotros mm. preparamos. Mm. ¿Cómo le dirías? Oye, es importante que todos estén preparados. ¿Cómo les digo? It is important. It is important. Qué buena. It is important. Important. It is important. That. That. Ok. Que todos estemos listos o preparados. That. That uh, will be prepared. That we. That we be prepared, ¿cierto? That we yes. be ready. We that we be ready. be ready. Y si no quiero usar esto, ¿qué sería? ¿Eres is important. ¿Qué más? Mm. To be. To be ready. Si tú quieres, le agrego oh, de forma opcional for. For, for, for everyone. Us. Oye, es for importante everybody. para todos que estén listos. ¿Se entendió? Yes. Vale, Andrés. Te estoy dejando algunos otros ejemplos para que puedas tú seguir repasando. Te estoy dejando más ejemplos, más ejemplos y te voy a agregar, esto quiero que tú también practiques, lo voy a subir a la plataforma y te estoy dejando cosas como esta. Te digo, utilízame el Ask. No nos ha dado mucho tiempo. Dice Ask. A ver, vamos a practicar un poquito. ¿Tienes un tiempito para hacer dos al menos? Ya. Yeah. Dice Ask. Quiero que trabajes con el Ask hasta que lo domines. Oye, ¿debería decirle o contarle a mis amigos sobre la fiesta sorpresa? Y mira, trábajame con el ask. Se me ocurre, ¿tú qué opinas? ¿Deberías decirle o no debería decirle? No, o mm. dice aquí, "Yo te pido que tú lo mantengas en secreto hasta la fecha de la fiesta." O "Yo te pido que tú no le digas a tus amigos o a tu amigo hasta que todo esté listo." O sea, quisiera que tú me crees una respuesta para una persona que te digo oye Andrés debería decirle a mi amigo sobre la fiesta sorpresa y tú dile oye yo te pido I ask quiero que trabajes con el ask, I ask you that yo te pido that no incorrecto I ask that te pido es que you not you say not. anything te pido que no digas nada o sea me gustaría que tú me crees una una respuesta con este mismo verbo vale a ver, intenta tú una con el siguiente. Que ¿Cómo lo harías? Con el demand. Dice, okay. ¿Do you think I should demand a refund for the broken product? Oye, Andrés, ¿crees que yo debería, maybe, exigir un reembolso por el producto este, que está roto? ¿Qué me dirías? Tienes que usar el verbo demand. ¿Qué dirías aquí? I demand. I demand. That. That. That, that you. That you. I... No, no. no, no. A ver. Right. Puedes usarme cualquier otro verbo, pero incluyeme el demand. Ah, oh, ok, ok. Entonces, I use. Um... Puedes combinar incluso. Uh, yeah. Let me think. Le pregunto, oye, ¿crees que deba de exigir un reembolso por el producto quebrado o roto? ¿Qué podrías usar? Yo te sugiero exigir de repente un reembolso. ¿Cómo diría? Yo te sugiero exigir un reembolso. I suggest. I suggest. Eh... Eh... That you, that, you are demanding, demand, that you? Demand. demand a, a refund. ¿O cuál sería el otro? Que es la opción que bueno que la verdad que sería la mejor también. I suggest, I suggest demanding, demanding, a refund. A refund. demanding a refund. O sea, me gustaría que tú puedas ir creando respuestas como estas, ¿vale? Yes. Entonces aquí te voy a dejar la diapositiva para que tú puedas con el propósito, para que tú puedas ir practicando. Te das cuenta que ya no nos hemos enfocado mucho en gramática, simplemente tratar de comprender el subjuntivo, que es que ya lo sabemos. En breves okay. minutos, te voy a mandar de una vez tu, tu, tu clase de hoy uh, y te voy a mandar tu examen o desafío. Dame un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver, antes que se me vaya, listo. Subjunctive. ¿Tienes alguna pregunta para mí? Mm, no. No, nope. ok. También, eh, Andrés, tienes lo siguiente. No sé si has podido revisar el, el listening. He dejado actividades Bien. de listening. Uh -huh. Chécalas. Acá está en el Roma. Vamos a poner aquí, Andrés. En el Listening Center. ¿Qué tengo uh -huh. que hacer, profesor? Primero haces clic en tu worksheet. Hacemos clic y se nos va a habilitar esto de aquí. ¿Te das cuenta que son como conversaciones? ¿Vale? Puedes editar estas conversaciones, se pueden editar, las descargas nada más. Y ¿qué hago profesor? Te vas al audio, acá dice track, hacemos clic, primero la escuchas, ¿ok? Y luego de que termines de escuchar, te vienes aquí, escuchas, pones play y te vas aquí, conversation one, hello, ah, are you? Vas completando, ¿te das cuenta? Quiero okay. que hagas esto. Estoy habilitando esto esto y cada audio tiene sus preguntas. Para que cerciores tus respuestas, también te estoy dejando las respuestas por aquí abajo. Okay. Te estoy dejando okay. primero el primero que es el nivel A1, que son 16, bueno, o sea, 8. Y hoy estoy subiendo la parte 2, el Listening Center 2, y así voy a ir subiendo los demás, ¿vale? ¿Tienes alguna pregunta okay. para mí, Andrés? Do you have any questions? No, no. right? No. Okay, so that would be all. Bye-bye, take care. See you Bye, in our you. next lesson. Bye-bye. Thank you guys.